asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y soy un hombre de la mafia, mira. El general de la mafia. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue catalogado como el asesino civil más grande del mundo en el siglo XX. Pablo Escobar fue el hombre más rico del mundo, pero yo sé que nunca pudo disfrutar su dinero. Entonces Pablo Escobar siempre estuvo preso en su propia violencia. Guzmán es uno de los narcotraficantes más famosos a nivel mundial. Es uno también de los más violentos, por lo menos dentro de México. El cartel mexicano es el más rico, es el más grande. El de Sinaloa, ¿por qué? Porque aquí está la marihuana. La marihuana es lo que más se consume ahorita en Estados Unidos. O narcotráfico movimenta mais de 300 bilhões de dólares por ano. Dá mais de 1 trilhão de reais. É a maior renda do crime organizado, uma das maiores do mundo. E boa parte desse mercado fica aqui, bem perto de nós. A Liga entrou no coração do tráfico de drogas da América Latina e na rota de 2 dos maiores traficantes da história mundial. Pablo Emilio Escobar Gaviria, El Patrón, era o maior criminoso da Colômbia. Ele comandava o cartel de Medellín e mais de 80% do mercado mundial de cocaína. Sozinho, ele fazia mais de 60 milhões de dólares por dia. E no México, Joaquim El Chapo Guzmán, considerado pela Forbes como um dos homens mais poderosos do mundo e pelo governo americano como o maior traficante de drogas do planeta. Estes são os chefões do tráfico. É hora do primeiro encontro. A Liga vai ficar cara a cara com o assassino braço direito de Pablo Escobar, John Jairo Velasquez, o Popeye. Hoje é sábado, aproximadamente 8 da manhã. O lugar combinado é um centro comercial, um lugar público, que agora a gente vai encontrar a mão direita de Pablo Escobar. Um dos maiores sicários da Colômbia. O cara que provavelmente matou mais de 3 mil pessoas. Bem sinceramente, eu tô um pouco apreensiva com essa gravação, até porque ele não quis informar o endereço da casa dele, ele quer que a gente vá até a casa dele e não quer que a gente leve ninguém. Ou seja, tô indo eu, com câmera, um produtor da Liga, para um lugar completamente desconhecido. A gente não conseguiu avisar ninguém para onde a gente vai. E, obviamente, eu tô tensa. É mão direita de Pablo Escobar. Olá, que tal? Olá, Mariana, muito gusto. Muito gusto. John Jairo Velasquez Vázquez, me pode chamar Popeye. Popeye. Popeye, sim. Mariana. Muito gusto, muito amável. Foi libertado aqui na Colômbia o ex-chefe do cartel de Medellín, John Velasquez Vázquez, mais conhecido como Popeye. Ele cumpriu 3/4 de pena de 26 anos e foi posto em liberdade condicional depois de colaborar com a justiça do país. Era um dos homens mais sanguinários do bando de Pablo Escobar. Vamos agora à tua casa. A uma caleta. É uma media caleta de la mafia, onde me escondo a veces. Mas por que te escondes? Porque fui el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. E soy un hombre de la mafia, mira. El general de la mafia. Sí. Tens orgulho disso? Sim. Sí. O Popeye é um matador de aluguel. Entre políticos, jornalistas, traficantes e cidadãos comuns, ele é responsável pela morte de mais de 3 mil pessoas, pela explosão de 250 carros-bombas e por dezenas de sequestros. He hecho 23 años, 3 meses de prisión. Isso foi baseado em qual crime? A mim me imputaram concierto para delinquir com fines terroristas, narcotráfico, la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la presidencia de la República de Colombia, que lo ejecutamos el 18 de agosto del año 1989. Ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el doctor Galán, mírenlo, allá está. La muerte del procurador de la República de Colombia, Carlos Mauro Hoyos. La muerte de 540 policías y 800 heridos que lo ejecutamos en estas calles. Me imputaron más de 400 crímenes. E era sí. Todos verdade. Todos verdade. Tu és um assassino.
Sí, las cuales hay que llamarlas por su nombre, claro. Aquí te pueden matar en cualquier momento. Ou seja, gente, a gente vai ao bunker dele, que é um lugar supostamente mais seguro para ele, porque aqui a gente está exposto. Alguém ou alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Eu não estou muito confortável. Vamos para cá. É, já criou uma tensão. Depois de mais de 20 anos preso, o Popeye ainda é jurado de morte por muita gente. Nenhum espaço público é um lugar seguro para estar com ele. Então, a gente foi para um lugar mais privado. Os esconderijos do cartel de Medellín. Em Colômbia, ser um bandido é um honor, um grande honor. Nós matávamos por problemas de máfia, não os matávamos por matá-los. Então, nós abrimos as caletas e salimos com carros-bombas e atacamos a polícia. Matamos 540 policías y herimos 800, y ellos mataron 2000 y pico hombres de nosotros. Nos dimos plomo en estas calles. Entonces, esto es un escenario de guerra. La guerra nuestra tenía una bandera, que era la no extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no querían a extradición? Porque nosotros, como bandidos, sí, y como revolucionarios de ultraderecha, no aceptamos que otro gobierno nos juzgue. ¿Sientes que aquí es reconocido por las personas? Mucho. Yo soy una celebridad en la ciudad, porque aquí se vive la cultura de la violencia. Este es un país que lleva en guerra 60 años. Uh-huh. Entonces, esto es su escenario de guerra. Hoy está en paz, entre comillas. ¿Gostarías de estar ainda como chefe? Me gusta, porque el fusil siempre es una opción. Yo no puedo abrir una cuenta en un banco. No me puedo afiliar a la salud. Entonces, mira, cuando la resocialización no es posible, uh-huh, el fusil es una opción. Y no hay un hombre en la República de Colombia más preparado para ser un bandido que derrote este país o que lo enfrente que yo. ¿Sientes que es un alvo constante? A mí me gusta. ¿A ti te gusta? Me fascina, sí. A mí me gusta la adrenalina. No es rico, ¿sí me entiende? Y a mí me gusta burlarlos. Me gusta movémeles. Sí, pero si tú eres un target, yo también soy ahora. Ahora tú también eres un target. Gente, não tem graça nenhuma. Não, sério, eu tô meio de nervosa. Agora, por exemplo, estamos fazendo um mira, caminho alternativo. Mira, que não traemos nenhum carro atrás, mira. Ou seja, que venimos limpios, mira. Ah, sim. Venimos sim, limpios. Sim, sim, sim. Por isso que estamos... Sim, claro, sim. O teu trabalho com o Pablo era carregar drogas também ou só matar? Só matar. Pero si había que mover drogas, y hacía. A veces teníamos que custodiar cargamentos de droga. ¿Estabas dispuesto a todo? A todo. Yo soy bueno para eso. Llegamos, señorita. Eu já tive a oportunidade de vivenciar várias coisas na Liga, mas isso é extremamente forte, assim. Tem essa monstruosidade toda, tem um poder e amedronta. Por mais que ele seja uma pessoa muito amável, as histórias que ele conta com um sorriso no rosto, é muito absurdo. Tinhas uma recompensa de 100 milhões de pesos, sim, para ti. Sim. Os únicos dois vivos, tu... E a Kika, que está presa em Nova York. Sim. Condenado a 10 vidas. De tantos anos, sim, que... Então a tua pena foi muito pequena? Princesa, pequena, em bom sentido da palavra, porque a celda era mais pequena que este automóvel. Venga, eu la meto a você 5 dias aí a ver quanto aguanta. Eu apanho em 5 lugares, mas todos são sencillos. Gracias. Todos em Medellín? Todos em Medellín, mas mira, em todos tenho wifi, uh-huh, cargo o teléfono, que estou totalmente ubicado por as autoridades. Y tengo un lugar donde no tengo wifi, no te llevo los teléfonos, no llevo mi carro. Y es donde estoy seguro totalmente. ¿Consegues dormir tranquilo? Duermo 10, 11 horas. Yo duermo tranquilo, más que el pipí del Papa. ¿Tienes miedo de morir? No, cero. Assim, tá vazio, porque como ele disse, ele tem 5 imóveis e ele vai alternando de um para o outro, até por questões de segurança e para mudar sempre a rotina. Então aqui tá vazio porque tienes... De passo, mira a minha cama, mira. Ah. Sim, rápido, sim, rápido. É religioso? La Virgen, sim, muito. Sim. El paisa legítimo, el verdadero antioqueño, es rezando y matando. Rezando e matando. Sim. Como tu conheceu Pablo Escobar? Eu sou de
de dos extremos. Yo quería ser muy bueno y me gustaban las armas. Ah, sí. Porque cuando a uno le gustan las armas y tú eres bueno, están las fuerzas militares, está la marina, está la aviación y la policía. Sí. Y yo intenté por la marina, de ahí viene mi nombre de Popeye, en el Bajo Mundo. Y después intenté en la Policía Nacional como oficial. Estando haciendo el curso de oficial, se acerca un superior y me dice: uy, John Jairo, usted es un buen prospecto para ser un oficial. Haga su carrera con fuerza, que va muy bien, que cuando usted sea un oficial, algún narcotraficante le regale un carro bien bonito. Y me desmotivó. Entonces yo me retiré de la policía y el destino me llevó a las manos de Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un asesino, un terrorista, un narcotraficante, un secuestrador y un ladrón, pero era mi amigo y mi patrón. Tu te recordas a primeira vez que Pablo Escobar te mandou matar alguém? Mire, pues yo andaba con Pablo Escobar, le contestaba los teléfonos, era escolta de él, y un día me dijo: ¿quiere ganarse un dinero? Y sí, hay un tipo para matar. Y yo, listo. El tipo era un conductor de bus que había tumbado a la mamá de un narcotraficante. El tipo, la señora se fue a bajar y el tipo no esperó, la señora cayó y la dejó ahí tirada como un perro. El fato de tirar la vida de alguien no muda en nada para ti. Cero. Y yo soy una persona que yo no me deprimo con un muerto. ¿Tú cheira cocaína? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca experimentó? No, no. A mí me gusta la adrenalina, no la cocaína. Mire, yo le hago a Mariana la cuenta. Yo no tomo café, yo no fumo cigarrillo, no tomo pastillas para dormir, no tomo tranquilizante, no tomo cosas para la depresión porque yo no conozco la depresión. Droga es solamente business. Não, mas agora estou retirado. O papai diz que está aposentado, mas tem hábito que bandido não perde. Tenho minha pistola, que um bandido sempre que tem que ter sua pistola. Uhum. Para proteção pessoal. Para proteção personal, sim. Uhum. Mira, te la enseño. Ah, tá aí, tá. Posso... Este é meu anjo de la guarda. Ah, é teu. Posso, sim. Posso... Já me deixa com tremedeira só de pegar numa arma. Vê como tiembla. É. Obviamente, tendo uma arma nessa situação, a gente está na casa dele. E como ele mesmo se autodeclara, ele fez parte de um cartel das maiores máfias do mundo. Ele foi um dos maiores assassinos dessa máfia. Ele é o general da máfia. E ele está armado, ele anda armado. Tu vê os assassinos das películas? Que son de 1,90, con un ladrillo aquí andan así, la chocolatina y tal, ¿no? Mira, yo no soy nadie especial. Soy palidito, fedito, chiquito. Tú eres frío. Sí, yo soy frío. Frío. Sí. Ustedes no tenían límites. No, no teníamos límites. Nosotros estamos preparados para morir todo el tiempo. Ellos llegaron con armas y nosotros teníamos armas dentro de la cárcel. Un balazo. Se me llevó toda la arteria. Ah. Y aquí me pegaron otro aquí. Que yo decía que era inmortal, mira. Porque me lo pegaron en el corazón. Aquí tengo otro, aquí, por aquí tengo otro y aquí tengo otro. ¿Cuántos tiros ya le vas? Por ahí, y aquí me hicieron 7. Me han hecho 1,000,000, pero me han pegado nomás 7 tiros. Voy bien. El cartel de Medellín mató mucho policial. Y los que no morían eran corrompidos. La ley era una sola: plata o plomo. O preço pela cabeça de um policial, dependendo da patente, ia de 1,000 a 8,000 dólares. Isso numa época em que o salário do policial era de $100 por mês. A Liga encontra agora com o outro lado da força. O Carlos Palau é um ex-oficial da polícia colombiana, um sobrevivente do terror de Escobar. Que tu te recordas da época do Pablo Escobar? Un día yo estaba trabajando en el aeropuerto internacional de Bogotá y llegó un muchacho mucho más joven que mi persona, de 15 años, y llegó y me dijo: hermano, yo trabajo por la organización de Pablo Emilio Escobar, tengo un mensaje para usted, ¿plata o plomo? Espérenme, ¿plata o plomo? Yo me quedé así asustado porque yo sabía qué era lo que eso significaba, especialmente para nosotros los policías. ¿Qué significaba eso? Si yo decía no,
lo más probablemente era que recibiera una bala. Yo acepté la bolsa de dinero. Usted me dijo que la única forma de aceptar esa bolsa era que me fuera por 5 minutos y volviera. Para permitir la entrada de alguna cosa ilícita o alguna transacción. Alguna cosa, no sé si pasaron drogas, algo pasó por ahí. ¿Cuánto de dinero tenía en esa bolsa? Te voy a decir primero, mi sueldo mensual era 50 mil pesos. En esa bolsa, por 5 minutos, me dieron 3 millones de pesos. Era la primera vez que yo tenía tanta plata en mis manos, pero estaba realmente asustado. Un compañero mío dijo que no, lo encontraron despedazado. Y en cada esquina encontraron una parte de su cuerpo. O aceptaba las condiciones de Pablo Escobar, o era de una crueldad sin tamaño. Exactamente. El patrón la descubre y me manda a matarla. Mas tu amava ela? Totalmente. Como que tu matou uma mulher que tu amava? O atentado do avião foi uma coisa muito impressionante. Por que o senhor não entrou naquele avião? Muitos policiais se corromperam pelo dinheiro. E nesse momento, tu não imaginou? Talvez esse seja o caminho mais fácil? Não, não. Porque isso é dinheiro de sangue. E assim como vem, assim se vai. O que que tu faz aqui em Medellín? Sou um guia turístico. Sim. E então hago muito o tour de Pablo Escobar, pues, por todas como as vivências. Como um narcotour. É isso que eu quero fazer. Nossa primeira parada é o Edifício Mônaco. Aqui era a residência oficial da família do Pablo Escobar, uma fortaleza dentro da cidade de Medellín. Esse aqui é o prédio, então, que ele mandou construir para viver com a família. Por isso, Pablo Escobar, ele nunca quis que sua família viniera ao basement, ao sótano. Sus sicários interceptavam carros acá em Medellín, secuestraban a la gente y la traían acá al beijo. Gente civis, normales. O policías también. Sí. Mas aquí ficava toda a operação do tráfico também, ¿o no? Sí. Tá. Todo funcionaba acá. Y la policía en ese tiempo hizo allanamientos buscando a Pablo Escobar, pero Pablo Escobar siempre escapaba. ¿Cómo es que funcionaba? Porque era un lugar sin ley. Exacto, la ley la puso Pablo Escobar. Imagina, la ley era determinada pelo maior traficante da história do mundo, assim. Então, tu imagina um país rendido a esse cara. Que loucura. Agora a Liga sai de Medellín e vai pro México, mais especificamente, Sinaloa. Com 14 mortes para cada 100 mil habitantes, é um dos lugares mais perigosos do mundo. Sinaloa é terra de drogas e violência. E berço para o maior narcotraficante do planeta, Joaquim El Chapo Guzmán. Bom dia, Cris. Tudo bem? Prazer. Prazer conhecer. Apesar que eu tô um pouco nervioso. Com certeza. Estar nervioso. Tá sentindo, hein? Assim você não tá ajudando muito. Você não tá ajudando muito. A Cris, ela é jornalista, especialista em narcotráfico aqui em Sinaloa. Quando a gente procura informações, vem essa informação de que Sinaloa é o berço do narcotráfico internacional. Isso é verdade? Sim, Sinaloa, através dos anos, ha sido generadora ou cuna de muitos narcotraficantes famosos e o grande capo famoso internacionalmente, o Chapo Guzmán. Quem é o Chapo Guzmán? Bueno, el Chapo Guzmán es uno de los narcotraficantes más famosos a nivel mundial, ¿no? Es el líder del cártel de Sinaloa, que es uno de los cárteles que tiene o exporta droga a Europa y Estados Unidos principalmente. Uh-huh. Exportan cocaína. Es uno también de los más violentos, por lo menos dentro de México. La revista Forbes lo puso entre la lista de los personajes más millonarios del mundo, sumado a que fugó de un penal de máxima seguridad 2 veces acá en México. Es
brasileiros navais invadiram o esconderijo do traficante na última sexta-feira. Eles lançaram granadas e trocaram tiros com os guarda-costas. Enquanto tudo isso acontecia, El Chapo e outro capanga fugiam por uma saída secreta que dava acesso ao esgoto. Os dois voltaram à superfície por um bueiro e roubaram um carro, mas acabaram presos logo em seguida. Em 2008, o filho de Joaquim El Chapo Guzmán, acompanhado de um de seus amigos, os assassinaram com um lança-granadas, com uma bazuca. O quê? Com uma bazuca, com um lança-granadas. Nossa! Eles iam subindo a la camioneta e foram atacados. Peraí. Desculpa. Eu ia perguntar para ela quantos tiros deram nele, mas foi bazuca. Uma bazuca, sim. E a partir de aí, foi quando te digo que detonou toda esta ola de violência. De hecho, podemos observar la cruz representativa del lugar donde falleció. E aqui, agora, possivelmente tem pessoas cuidando, vigiando? Sim, sí, claro. Aqui sempre está vigilada para ver quem vem e quem não. Imagina, de repente, você está num lugar com seus amigos, conversando, e você é atingido por uma bazuca. Não sobrou nada. Não sobrou nada. As pessoas de Sinaloa têm medo de sair à rua, de ter uma vida normal, de curtir a vida? A gente de Sinaloa, claro que tem medo, não? Por quê? Porque é muito comum ir no carro e, em lugar de que te den um grito porque cometes um error, te mostram uma pistola e estes símbolos de poder. Então, todos temos alguma relação com gente que está dentro do cártel. Um vecino, até um familiar directo ou indirecto. E se sigues a linha, todos vamos e caemos aí, não? Além de ser conhecido pelo narcotráfico, El Chapo Guzmán tem outro talento: fugir da cadeia. Foram 3 prisões e 2 fugas cinematográficas. Da última vez, ele escapou de uma prisão de segurança máxima por um túnel de mais de 1 quilômetro, equipado com iluminação, dutos de ar e até uma motocicleta. Cris, onde estamos agora? Ahorita estamos em Mazatlán. É uma das zonas turísticas do estado de Sinaloa. Precisamente aqui podemos ver, aqui tienes atrás, o lugar onde lo capturaram. Al principio não se sabia quem estava aqui. Não sabia que a captura havia sido ele, até que foi apresentado em México. Se entregou pacificamente, quizá por la companhia de suas filhas e de sua esposa. Antes de ser capturado, El Chapo foi notícia no mundo todo por conta de uma entrevista secreta que ele deu para o ator Sean Penn. A matéria foi publicada na revista Rolling Stone. E dias depois, o Chapo foi capturado. Segundo Sean Penn, ele não teve nada a ver com a prisão do Guzmán. A partir de eso, la ciudad de Mazatlán, aquí donde estamos, empezó a ser más popular entre la gente. La gente venía y quería conocer el lugar donde había sido capturado el Chapo. Pecaron, Chapo. Sí. Ahora la gente no solo venía a la playa, sino que también venía a conocer los lugares donde había estado los narcotraficantes. Eu imagino os agentes entrando aqui no dia, pensando como iria ser, reconhecendo o parceiro do Chapo, com tudo já esquematizado para a captura, imagina. Evidentemente, imagina. Esse é um lugar onde estuvo Joaquim Guzmán. Buenas tardes. Como está? Tudo bem? O senhor estava cá no dia? Sim. Sí. Podia falar sobre qualquer coisa, não, nenhuma informação? Tomou, não. Não? Não. Nada. Infelizmente, o senhor não pode falar. Não, aparte para eles é peligroso falar, então preferem fazer como que não viram nada, como que nunca estiveram, quizá, no lugar, aunque ele admitiu que aqui estava, não? Não se atrevem a falar por este medo que existe alrededor de todo esto. O narcotráfico tem uma coisa em comum no mundo inteiro: a lei do silêncio. Isso não muda em lugar nenhum. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un asesino, un terrorista, un narcotraficante, un secuestrador y un ladrón. Pero era mi amigo y mi patrón. Ahora, Pablo Escobar, ¿él era una persona violenta? Pablo Emilio Escobar Gaviria, cada que hablaba con usted, la miraba a los ojos. Pablo Escobar Gaviria era un gentleman con las mujeres, le fascinaban. Buenas noches, señorita, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles
viáticos pagos para que disfruten de un plan señoritas. La segunda opción es no ir. Y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Pablo Escobar Gaviria nunca lo gritaba a uno. Era un hombre que nunca estaba, que por ejemplo no te amenazaba de muerte. Ya sabía, si usted cometía un error, ya sabía que llevaba. Sí. Que lo daban de baja. Tú tienes que separar muy, muy bien dos cosas. Lo que es un psicópata y un asesino profesional. Un psicópata te mata por placer, te mata, te siente tu dolor, te mira a los ojos cuando estás muriendo, guarda parte de la víctima, la va coleccionando. Como un trofeo. Como un trofeo. El asesino te mata y se va para misa, o se va a comer, o va a disfrutar de sus hijos. Es el asesino profesional. Ese es tú. Y yo soy un asesino profesional. Pablo Emilio Escobar Gaviria no salía de las caletas, daba las órdenes y se quedaba allá. Los que salíamos a matar, mire, este pechito. No yo solo, muchos del cartel de Medellín, pero yo lideraba las peleas. Yo te voy a hacer una pregunta a ti en este momento, Mariana, con mucho respeto. Sí. Y me la contestas con toda la sinceridad. Sí. ¿Tú me sientes a mí con mala energía? No. Eso se llama un asesino profesional. Y si tú valieras dinero y me contrataran tu vida, yo te mato, sin ningún problema. Puedes ser bella, lo que quieras, puedes tener 5 hijos, puedes suplicarme llorando y te pego un tiro aquí y otro aquí. Papai é um matador frio, profissional. Não treme para falar de nenhum assassinato. Ou quase nenhum. De tão fiel que era ao Pablo Escobar, ele foi obrigado a matar a mulher que amava. Pablo Escobar teve amantes espectaculares. Wendy Chavarriaga Gil, que depois foi mulher minha, me tocou matarla. Hã? Ah? Sim, Wendy Chavarriaga é um espetáculo de mulher, mais alta que tu, morena. Divina como tú. Calma, él era mujer de Pablo. Y después fue mujer mía. Pablo Escobar Gaviria tenía su hogar con su esposa, doña Tata, doña María Victoria Henao. Tenía su hijo Juan Pablo y su niña Manuela. Y él le tenía prohibido a sus amantes que se dejaran embarazar. ¿Cuando embarazaba, hacía qué? ¿Mandaba matar? No, tenía que abortar o lleve. ¿O matarla? Sí. Entonces el patrón le mandó 4 muchachos y un veterinario de la hacienda Nápoles que le sacaron el bebé y el patrón terminó la relación. Y ella se volvió enemiga furibunda de Pablo Escobar. Después ella me enamora a mí en plena guerra para cuando yo le diga que voy por donde el patrón, ella entregarme a las autoridades, me torturan y llegan donde Pablo. Pero el patrón la descubrió porque le tenía el teléfono intervenido, porque yo le conté al patrón de que yo estaba saliendo con ella. Uh-huh. Y él me dijo, ojo, que usted no es hombre para ella. Entonces el patrón la descubre y me manda a matarla. Mas tu amava ela? Totalmente. Como que tu matou uma mulher que tu amava? Porque eu sou um homem de máfia. E primeiro está a organização. E se eu não a mato a ela, o patrão me mata a mim e la mata a ela. E mesmo assim tu gostava dele? Porque ele tinha a razão. Tu ganhava salário para matar? Não, eu ganhava. Nós temos um sueldo básico. Y ganaba dinero según lo que hubiera que hacer. Si había que secuestrar a un presidente de la República o matarlo, eso valía $1,000,000. Si había que secuestrar a una persona grande, valía un dinero. Matar un presidente de la República es fácil. El problema son las consecuencias. Cuando el principal candidato a presidencia se declaró inimigo de los cartéis de drogas, él no duró mucho. Luis Carlos Galán morreu en 18 de agosto de 1989, baleado durante un discurso en la ciudad de Soacha. E a Liga vai falar com o filho dele, o senador Juan Manuel Galán. Tu perdestes o teu pai? Sim. Para Pablo Escobar, para o narcotráfico. Pablo Escobar e outros. Não somente Pablo Escobar participou na morte de meu pai. E como é que Pablo, de repente, virou a pessoa mais poderosa da Colômbia? Pois, um pouco por antecedentes que hemos tenido en Colombia, uh-huh. De lo que fue el contrabando, uh-huh. y de la debilidad de las instituciones del Estado para combatir un negocio que
estalló y tuvo un boom gigantesco en Colombia, sí, que fue el negocio del narcotráfico, que movía miles y miles de millones de dólares. Entonces, enfrentar esas mafias con ese poder de dinero, con ese poder de intimidación, de corrupción, frente a un Estado que no estaba preparado para eso, con unas instituciones de seguridad débiles, pues fue un reto enorme. Sí. Y por eso fue muy difícil enfrentar a Pablo Escobar en ese momento. Y penetraron todos los sectores de la sociedad, penetraron el deporte, el fútbol, comprando equipos. Bueno, nuestro movimiento, la ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Penetraron el arte, comprando arte también para decorar sus mansiones. Sí. Penetraron la cultura, contratando cantantes para amenizar sus fiestas. Sí. Penetraron el sector empresarial para lavar sus capitales y su dinero. Sí. Y pues mi papá se enfrentó a eso y se enfrentó a la penetración que ellos pretendían hacer en la política. Porque Pablo Escobar empezó a querer involucrarse en la política. ¿Tu pai sabía que podría le costar a vida? Pues al principio yo creo que no. Realmente Pablo Escobar tuvo una metamorfosis. Utilizaba la violencia y el terrorismo para, digamos, asesinar a quien se le atravesara. Pero adquirió tanto poder y tan rápido y tanto dinero y se dotó de un aparato sicarial y militar a su servicio, que se sentía omnipotente y el que se le atravesara en sus intereses, en su camino, inmediatamente lo mandaba a asesinar. Cuando mi papá por primera vez tuvo opción de poder, o sea, tuvo posibilidades de llegar a la presidencia de la República, en ese momento es que Pablo Escobar dice, tenemos que asesinar a Luis Carlos Galán porque se nos va a convertir en presidente de la República. Mas, senador, ¿cómo tú recordas del día de la muerte de tu padre? ¿Qué tú lembras? ¿Cuántos años? Yo tenía 17. Fue un viernes. Estábamos comiendo con mi mamá, cenando esa noche, y sonó el teléfono y era la secretaria de mi papá, que nos dijo, prendan la radio porque hubo un tiroteo en Soacha y parece que hay personas heridas que las han retirado, y dijeron que lo habían llevado a un hospital. Nos fuimos hasta allá y salió un médico y le dijo a mi mamá, no hay nada que hacer. Con esas palabras le dijo, no hay nada que hacer. Y al otro día, el domingo, ríos de gente expresando su tristeza, su dolor, o sea, era un dolor del pueblo que lo sentimos en ese momento impresionante. La gente gritaba justicia, justicia, justicia. Es más o menos un filme voltando, porque ahora tú eres precandidato a presidencia de Colombia. ¿No tienes miedo? Pues, por mí no. Tengo miedo por mis hijos. Que mis hijos vivan lo que yo viví. Eso no me gustaría. Mesmo después de matar un candidato a presidencia, el patrón no sossegó. O sucessor de Luiz Carlos Galán era César Gaviria. E a campanha seguia sob a mesma bandeira, acabar com os quartéis. Em novembro de 89, 6 meses antes das eleições, Pablo Escobar comete o crime mais desnecessário de seu currículo. Ele explodiu um avião para matar César Gaviria. O voo 203 da Avianca levava 107 pessoas. Todas morreram, menos Gaviria, que não embarcou. E ele está vivo para conversar com a Liga. Eu estou chegando aqui no escritório do ex-presidente Gaviria, que viveu a maior época de terror do narcotráfico. Mas foi ele que acabou com Pablo Escobar e ele que acabou com o cartel de Medellín. Presidente Gaviria, como foi para o senhor viver como um alvo constante de Pablo Escobar? No, es que no solo fui yo, muchas personas tuvimos que vivir en la mira de Escobar de manera permanente y pues salimos vivos, por lo visto fue casi como de milagro, casi como de milagro. Muchos murieron, pero pues por lo menos en mi caso fue posible salir con vida de aquella oleada terrorista permanente que duró tantos años en realidad. Pablo Escobar fue el mayor narcotraficante / terrorista de la historia. Sí, y más que narcotraficante, fue el mayor narcoterrorista de la historia. Pablo Escobar mató mucha más gente en atentados terroristas que Bin Laden.
¿Y eso por qué? Porque él puso centenares de bombas, mató miles de policías. No hay cómo compararlo con los episodios de Nueva York en términos de número de víctimas. Sí, el atentado del avión fue una cosa muy impresionante. Como foi uma questão de sexto sentido? Por que o senhor não entrou naquele avião? Eu não entrei ao avião porque na semana anterior havia decidido não montar mais em aviões de Avianca, que era a linha aérea colombiana naquele momento, porque a gente se bajava de los aviões quando eu me subia. E isso era muito incómodo para mim, para a companhia, para os passageiros. Y entonces empezamos a decir, no, mandemos la seguridad en el avión y viajemos en un avión pequeño. Realmente que eso fue un atentado para matarme a mí solo, con todos sus detalles, se supo después cuando se esclarecieron todos los hechos. Que ellos siempre debían tener dudas, porque mi nombre nunca aparecía en un listado de avión, por razones de seguridad. Entonces ellos no tenían la certidumbre, pero estaban jugándose a que así iba a ser, y pues no fue. Mi seguridad cambió de avión una hora antes. No viajó en ese avión porque cambiamos de programa. ¿Por qué cambiaron una hora antes? Cualquier reunión adicional ni nos acordamos. ¿Qué piensas de ex-presidente Gaviria? Es un cobarde. Antes de ganar la presidencia, en diciembre del 89, Pablo Escobar colocó un avión donde él iba a abordar, una bomba en un avión donde él iba a abordar. Iba para Cali. No es eso, se llama guerra. Absurdo. No es absurdo, pero es una guerra. Es una guerra. Por eso la guerra hay que evitarla. Entonces Pablo Escobar decía, prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Nos presentamos como los extraditables y a esto le hacemos un eslogan que reza de la siguiente forma. Preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Puede ser. ¿O qué teve de especial presidente Gaviria que Pablo Escobar tentó tantas veces matarlo y no consiguió? Lo favoreció el destino. El coronel Homero era el jefe de seguridad del candidato a la presidencia de la República, César Gaviria Trujillo. Van a abordar el avión y aborta el abordaje, lo aborta el coronel Omerien. No, 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 el candidato se enoja. Pero él dice, no, yo tengo una corazonada, no sabían nada. No, no, no sé, no quiero, no, no, no. Y no abordan. Fue la providencia que lo protegió. ¿Qué imágenes tienes de Popeye? Era uno de los principales sicarios de Escobar. Pagó su pena. Ha colaborado con la justicia. Y es el único que quedó vivo. ¿Tienes algún receo, algún miedo ainda de alguien del cartel de Medellín? No, no, no existe, eso desapareció. Cuando Escobar murió, prácticamente quedaba solo. En 1991, con la presión del presidente Gaviria, Escobar finalmente se entregó. Por una pena reducida, él prometió colaborar con la policía. Pero él no fue para cualquier cadeia. Pelo contrario. O patrão mandou construir a própria prisão de luxo, que se chamava La Catedral. Aqui era a cadeia que o Pablo Escobar mandou construir para ele mesmo ficar preso. Exatamente. Chamada de catedral pela loucura, megalomania e o fato de ele se considerar religioso, ele pôs o nome de catedral. Exato. E aqui que ele escolheu, construiu a prisão e achou que aqui pagaria por todos os crimes. É, supostamente. A catedral não foi escolhida só pelo luxo e pela beleza. Ela tem uma posição estratégica. É cercada por mato e cheia de rotas de fuga. Dali, dava para ver a cidade inteira e qualquer pessoa que se aproximasse. E quando o exército se aproximou para transferir Escobar de cadeia, não foi muito difícil para ele escapar. Ela era um conglomerado de construção, que tinha capela, jogos de azar, salão de... Cassino, gente, isso é um cassino, exato. E tinha salas de diversão ou de ocio. Isso era um hotel 5 estrelas. Además, él construyó un helipuerto. ¿Ese helipuerto de la época de la prisión? En la época de la prisión. El gobierno le dijo a Pablo Escobar, ¿usted para qué necesita un helipuerto si yo estoy, va a estar en prisión? El hombre dijo, es que de pronto el presidente de Colombia viene a visitarme y no es apropiado
que venga por todo ese camino tan largo. Si él no tiene su helicóptero, yo le puedo prestar el mío. E aqui me chamou a atenção, ó, é o Pablo Escobar atrás das grades, com dizer, quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Como era a catedral? Mira, a casa da catedral é uma beleza, uma bendição de Deus. E era uma casa, então o governo colocou uma malla ao redor da casa, essa malla tinha 10.000 voltios, eletrificados. Num lugar lindo. Um lugar de espetáculo. A celda de Pablo Escobar Gaviria tinha chimenea. Põe as chimeneas de gás baratas de hoje em dia, não com madeira. Porque a chimenea é bonita que suene a madeira quando clic, clic, quando queima. Bueno, tinha cocineta espectacular, tinha oficina, tinha cama espectacular, tinha banho. Sí, bebida. Tinha banho e tinha o closet do patrão. Bueno, havia mulheres muito bellas. A patrão le fascinava, as mulheres bellas. Esse era o talão de Aquiles do patrão. Allá iban. Hacían el amor entre ellas, nosotros veíamos. Es un espectáculo, después de eso no hay nada en la vida. Una orgía. La orgía, nosotros estuvimos con muchas orgías con el patrón. Allí tem una cabine de, de vigilancia. Esta también. Eso era para mostrarle al mundo de que él sí estaba pagando aquí sus penas. Pero todos esos guardas eran guardias de Pablo Escobar. Porque Pablo Escobar utilizó este camino para escapar. Bom, ali tá fechado, eu vou tentar dar uma puladinha aqui. Vou passar onde o homem fugiu. E nessa fuga que o homem estava fazendo por acá, ele desde acá já visto já os helicópteros da DEA, que estavam allá no aeroporto. Então, quando a DEA aterrizou acá nesta catedral, que colocaram os helicópteros aí, por Pablo Escobar não encontraram a nadie, ni um guarda, porque todo mundo escapou. Escaparam por aqui. Escaparam por aqui. Viram por tudo. Ele é um... Olá. Ele disse que ele conheceu a Pablo Escobar e que ele amoblou o Mônaco. Olá, como estás? Como estás? Bem. O que pensas de viver acá com todas as histórias e... Não, é espetacular. Eu me amanhã muito acá. Sí. Que eu conheci muito a Pablo Escobar. Eu trabalhava em um armazém em San Diego. Sim. Sí. E ele ia por la noite a comprar artículos. Ele era uma boa pessoa? Yo digo una cosa, como fue bueno, fue mal, pero pues, era un ser humano. Yo veo que algunas personas tenían Pablo Escobar como una entidad. Aquí la gente lo conoce como el Robin Hood de Colombia. Antes de que empezara a ser una persona tan maníaca, tan loca, él era una buena persona con sus amigos. Construyó iglesias, construyó hospitales. Construyó ajudaba un barrio entero. Realmente los necesitados. Porque era gente que no tenía nada para vivir. Santo es quien le ayuda a la gente pobre, a la gente humilde. Sí. Y Pablo Escobar le ayuda a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente con más necesidad. Entonces, por lo tanto, nosotros lo veneramos como un santo. Esas casas, yo puedo comprar una casa de esas. Tú no. ¿Por qué? Porque no eres del cartel. Eso vale 10 millones de dólares. Algunas veces se siente aquí un olor a carne podrida. Se siente un ambiente muy pesado, porque es que él desapareció, torturó, masacró mucha gente. ¿Puedes pedir para... Bueno, Paulito, ahí te prendo esas dos velitas para que nos sigas ayudando desde el cielo, nos sigas iluminando. Acordate que necesitamos de un hombre bueno como fuiste vos en la tierra. Vos nos regalaste este barrio. Que Dios te bendiga y seguimos esperando tu ayuda, Pablo. Yo estoy en Medellín, en un bairro llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aquí las personas que viven tienen una devoción extrema a Pablo Escobar. Subiendo aquí, llegando aquí, ya tienen. Bienvenidos al bairro Pablo Escobar. Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Bien o no? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bienvenida al mejor barrio de Medellín. Este es el barrio Pablo Escobar, que lleva ese nombre precisamente en homenaje a Pablo Escobar, que fue quien lo construyó. Sí. Ah, aquí no existía nada. No, Pablo Escobar compró una finca para acá construir un barrio para entregárselo a la gente que vivían en el antiguo basurero municipal. O sea, quien tenía un rancho en la basura, él le entregaba una casa digna.
Mais ou menos quantas casas ele entregou aqui? Ele entregou 443 e tinha projetado entregar 1000 de momento, mas o Estado não o deixou. O que pensas tu de Pablo Escobar? ¿Qué pienso de ese más? Pues un gran hombre, un héroe, un hombre muy bueno. Ojalá hubiera más hombres como él en este país y en todo el mundo. Sí, mas él era un narcotraficante, sí. ¿Sabes? No, eso era mentira, no era narcotraficante. Él era comerciante. ¿Comerciante de qué? Él comercializaba productos que en Estados Unidos les gusta mucho consumir. Ahí le echan la culpa de todo lo malo y quizás él fue narcotraficante, pero es un narcotraficante bueno. Ouvi falar que tem gente que pensa en Pablo Escobar como un santo. Muchas personas, entre ellos yo le tengo un altar en mi casa para pedirle milagros, porque la Iglesia Católica dice que cuando un hombre es bueno, se va para el cielo. ¿Para pedir milagres? Sí, claro, que haga milagros. Todo el mundo reza, ora, faz orações para Pablo Escobar enquanto un santo aquí vea, en el barrio. Por ejemplo, aquí en el barrio le hacen misas a Pablo Escobar. Hola, ¿qué tal? ¿A cuánto tiempo vives aquí? Hace 31, 32 años más o menos. Sí. Y ya cuando salimos de allá del basurero para acá, eso fue a la berrionda. Y sin levantar mis hijos, sin problemas, sin que nadie nos humillara, sin tener problemas con nadie. Con todo. Dignidad y con una casa. Gracias a Dios y a Pablo Escobar. ¿Qué piensas de Pablo Escobar? Yo pienso de Pablo Escobar que para mí fue un gran hombre. Sí. Sabía las necesidades de los pobres. Pablo Escobar era un hombre con mucho dinero. Era un hombre con mucho dinero. ¿Cómo piensas que él hacía dinero? Se consiguió su dinero en la mafia, la repartió con los pobres, ¿cierto? La compartió como un Robin Hood. Eso. El ladrón de los pobres. Sí. É tanta carência desse povo, era tanto desespero, que realmente eles não enxergam as maldades pelo desespero de conseguir a menor dignidade possível. Então, quando o Pablo propôs e presenteou com casa e com uma futura vida mais digna, digamos assim, eu acho que isso anula na cabeça dessas pessoas simples todo o mal que ele fez. Santo es quien le ayuda a la gente pobre, a la gente humilde. Sí. Y Pablo Escobar le ayuda a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente con más necesidades. Entonces, por lo tanto, nosotros lo veneramos como un santo. Así como Escobar, Jesús Malverde tomaba dos ricos y daba aos pobres. Só que, diferente do Pablo Escobar, que virou santo do povo, Jesús Malverde tem um público mais específico. Hoje, ele é o padroeiro dos narcotraficantes no México. Agora eu vou falar com o encarregado Jesús González. Así es. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y você é a única pessoa que cuida desse templo? Sí, yo soy el administrador. Soy el encargado. Mi papá me dejó esta misión. Mi papá fue fundador. ¿Usted puede mostrar para gente o lugar aquí, por favor? Sí. Tem uma pessoa rezando ali, é melhor a gente não atrapalhar. Falou muito que ele é o santo do narcotráfico. Isso é verdade? Até quanto isso é verdade? Ele é unânime. Para nós que cremos em ele, é um santo. Sim. Ele rouba a los ricos para os pobres. Por isso ele é o bandido generoso. E por isso tiene cierta identificación con los narcos, porque ellos andan fuera de la ley, como él andaba. Y ellos le piden que no los agarren, como él nunca lo agarraron. Es la protección que le piden, pero él es el santo del pueblo, el santo de los pobres. Es la primera vez en mi vida que yo conozco un narco santo. Jesús Malverde roubava dos ricos, dava aos pobres. ¿Existe ainda hoje narcotraficantes aquí en Sinaloa que también hace la misma cosa? Sí, aquí se escucha mucho que los narcos ayudan mucho a la gente de la sierra. Ellos también ayudan mucho a la gente. Incluso aquí, la vez que agarraron el Chapo, mucha gente se molestó mucho porque decía la gente que él los ayudaba mucho. Cuando el Chapo fue capturado, mucha gente ficou brava, no gustó. En ese día,
teve aqui algumas pessoas que vieram pedir alguma coisa de proteção para o Chapo, para ele ser livre de qualquer coisa? Incluso aqui se hizo la marcha. Aqui teve uma marcha? Aqui afuera se hizo una marcha, muchísima gente se juntó. Hizo una marcha para que pedían liberar al Chapo. É uma pessoa querida, é uma pessoa que o povo... Sim, a gente, queria, o povo queria muito. Então, essa marcha houve muitíssima gente, lleno estava. Muitíssima gente, os policiais estavam levando a gente para que a gente se fosse, mas a gente assim não se foi, se quedava a gente. Aonde o Estado está ausente, o narcotráfico está presente, né? Na Colômbia e no México, o narcotráfico é tão forte que só as histórias dos traficantes já geram lucro. O tráfico virou atração turística, com pontos históricos, casas de traficantes, rota de fuga e pontos de captura. É o narcotour. Sim. Boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Sim. Tudo certo? Sobre o narcoturismo. Narcoturismo. ¿Existe mismo? Nosotros, precisamente a raíz de la captura de Joaquín Guzmán Loera aquí en el puerto, aquí en el Miramar, el turismo empezó a pedirnos el narcotur. A partir de la captura. ¿Usted puede me mostrar? Yo puedo llevarlo allá, es donde están los carteles y las armas y la droga. Tiene que ir con un amigo que te conozca, si no te matan ahí. ¿Usted tiene alguna experiencia personal con narcotráfico? Sí, señor. Por ejemplo. Claro. Trabajé 10 años con los carteles. ¿10? 10. No. ¿O qué hacías? Marihuana. Sí. Lo empacaba y lo guardaba en unos contenedores. Ajá. Y lo llevaba a un lugar y luego lo llevaba hasta la frontera. Y en la frontera lo entregaba y allá era otra persona que se encargaba al otro lado. ¿Y consiguió salir vivo? Yo vine a Mazatlán y aquí nunca nadie me encontró. Ajá. Pero a mí me conocen toda la gente en los carteles y me ofrecen trabajo y todo. Yo sé trabajar eso, entonces, yo sé. Usted es un hombre de la rua. Casas, eu posso comprar uma casa dessa? Tu não. Por quê? Porque não eres del cartel. Isso vale. Você tá brincando? 10 milhões de dólares. Só o cartel tem aí. Aí 5 pisos, com piscina, alberca, tem jacuzzi, todo. Eu em minha casa solamente tenho um baño e uma regadeira. Olha que legal. Essa casa tem uma escada caracol. Que va para el mar. Ahí lo van a hacer porque él dice que ahí lo haga. No, pero aquí es el mar, es privado, es federal, aquí no. Ahí nadie puede construir aquí. No, es tuyo, es mío, es de todo. El jefe que es de ahí, el capo, a mí me lo vas a hacer ahí y si no te voy a matar. Y yo voy y lo hago. Y yo ayudo. ¿Ya vemos? Y me va a pagar bien. Eso es lo que tiene Sinaloa, mucho dinero. Você gosta da sua vida agora? Ahorita gosto de minha vida agora, mulher. Tenho minha mulher, tenho dois filhos. Já quando já tive meu filho, já eu me saí do cartel, porque já saiu meu filho. Se me invitam, só lhe digo, vou pensarlo. E nunca já não le hablo. Eu aqui em Mazatlán, aqui, gastei miles de dólares e isso, quando fui jovem aqui. Era narco, era o cartel, gastava de todo assim. Agora já sou diferente. Ainda bem que você está vivo para poder contar essa história. Te gusta el Chapo? El Chapo para mim é grande porque ele ajudou a muita gente. Ele generou empleo, ele genera trabalho. O narco de Sinaloa é muito vengativo, é muito sanguinário. Ou seja, é muito honrado. Não debes de roubar nada. Se roubas pouquinho, te mueres. Se você pisar na bola, eles vão cortar o seu dedo, vão cortar você no meio, vão cortar sua garganta, vão jogar você num lugar onde qualquer as pessoas possam te encontrar e vão deixar uma mensagem justamente para saberem que não se deve brincar com o narcotráfico. Colocam o Chapo como o maior do mundo, o mais perigoso, o maior narcotraficante. É verdade? É verdade. É o maior. Está em 52
países, el cartel mexicano es el más rico, es el más grande. El de Sinaloa, ¿por qué? Porque aquí está la marihuana. La marihuana es lo que más se consume ahorita en Estados Unidos. ¿Qué otra droga hay ahorita ya? Está la droga sintética. Se produce aquí en Sinaloa también. Cristales, metanfetamina, tiene diferentes nombres. Al fin y al cabo es lo mismo. Hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do planeta. A gente é responsável por 20% do consumo mundial. Na nossa frente, só os Estados Unidos, que lideram o ranking faz muito tempo. E se é lá que a coca vende, foi lá que Pablo Escobar decidiu investir. Tu te lembras de algum nome de algum narcotraficante, de algum traficante brasileiro? Não, Brasil não. Não, porque esse... Al contrario. Sí, sí. Él quería para no, él iba, Estados Unidos. Él iba derecho, él iba derecho a Estados Unidos. Sí, él sí. Tenía una pista pavimentada sí. En su hacienda. Sí. Y ahí salía la cocaína para los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los norteamericanos colocan sus grandes controles para que no entren aviones del narcotráfico, entonces ya que empezamos a llegar a México. Ahí es donde entran los narcotraficantes mexicanos con la cocaína y ya la pasan a México por túneles. A polícia americana fechou um túnel construído por traficantes para levar drogas do México aos Estados Unidos. A construção tem mais de 550 metros de extensão. O supertúnel fica na fronteira dos dois países e liga Tijuana, no México, a San Diego, nos Estados Unidos. El Chapo corresponde, hoje em dia, no México, ao que era Pablo Escobar na Colômbia? Primeiro que tome respeitos com o senhor Chapo Guzmán, porque é um guerreiro. Es un gran bandido. Toda la lucha antidrogas quedó burlada cuando el señor Chapo Guzmán se burló y se burló del Estado mexicano. Na terra de Chapo Guzmán no tem política antidrogas que funcione. Sinaloa está tomada pelo narcotráfico. Mesmo os lugares mais improváveis estão sob a vigilância e o comando da milícia. O Taíde sentiu de perto o que é o medo de estar debaixo da mira dos traficantes. Você trouxe a gente agora nesse cemitério, por quê? Bueno, mira, ahorita estamos llegando a uno de los cementerios donde están los narcotraficantes más importantes de la zona y sus familias. Hay cosas que no se pueden grabar, hay cosas que no se pueden hacer aquí. Hay algunas tumbas en donde no vamos a poder tomar video, porque nunca sabes quién te puedes encontrar aquí, ¿no? Incluso gente que no es tan conocida, quizá, pero que sí es peligrosa. Si te topas a alguien o si nos topamos a alguien que se acerque y nos pregunte, hay que decirle y ellos van a marcar los límites. Olha, ela trouxe a gente aqui porque tem muitos narcotraficantes enterrados aqui, mas esses aviões aí que estão voando muito baixo, estão vários, vários aviões voando muito baixo. É normal isso? Isso não é algo normal, não? Seguramente um piloto que realmente tem um peso dentro da organização do crime, não? Parece que é uma esquadrilha de avião aqui. Ó, olha, olha. Eles estão voando muito baixo, muito baixo. Vamos embora, vamos continuar nossa conversa aqui. Nossa, que é isso, pelo amor de Deus. Todos os lugares que a gente foi até agora, você estava mais tranquila, mas agora você está bem mais tensa. Sim. Eu também. Sim, al final, venir aqui, aun quando não há um funeral, te põe tenso por a situação que te decía, não? As avionetas, essas, não é algo normal que suceda, e menos volando a essa altura. Então, há certas señales que nós que vivimos acá entendemos e que te ponen um pouco tenso, porque sabes que há gente que é importante. Se passar alguém ali agora. E ver a gente aqui avisar para qualquer outra pessoa que faça parte da segurança das tumbas, a gente vai ter um problema. Assim é, porque há personagens que não sabemos quem podem ser, que podem estar em um funeral desse tipo. É muito avião, é muito baixo e muita velocidade também. Eles fazem questão de fazer barulho para eles serem notados, né? Esse tipo de ações é como mostrar o poderio, não? A gente pode ir, aproveitando que a gente está aqui, e naquela parte onde estão os traficantes mais famosos, mais importantes? Bueno, ahorita não é recomendable, não? Já hemos estado muito tempo aqui e hemos corrido com a suerte de que nadie nos ha venido a molestar. Já viste as muestras que há, então eu creo que lo recomendable é salir de aqui. Confesso que eu estou tenso desde o momento que eu cheguei. Aqui em Sinaloa, mas agora eu estou muito mais. Porque a gente está num lugar onde tem muitos narcotraficantes, sim, importantes enterrados.
tem essa manifestação aí dos aviões, então realmente eu vou seguir seu conselho, é melhor a gente sair fora. Quando passa pessoas perto, a gente evita falar, a gente não sabe quem está passando e o que eles vão entender. Isso é um campo minado, tem que saber pisar, tem que saber pisar. Eu vejo que é o seguinte, a cidade está refém realmente do narcotráfico. Não se pode fazer nada, nada sem que eles fiquem sabendo. E quando a gente cita o nome El Chapo, aí a coisa complica mais ainda. A gente pode se tornar inimigo número um só citando esse nome. Isso me dá muito mais vontade de voltar para o Brasil o mais rápido possível, porque aí eu sei como funciona, eu sei como é o clima. Aqui eu não sei nada. Tudo que eu vi até agora, acredito, não é nem um terço da realidade. Os narcotraficantes também são políticos. Eles ajudam os pobres para silenciá-los e para mascarar a quantidade de atos bárbaros que o crime organizado comete. Em La Catedral, além das festas e das orgias, tinha muito sangue, muita tortura. Te invito a passar a este lado e se sente uma energia negativa. Quais eram os artifícios que Pablo usava para desaparecer com os corpos? Ácido, cozinhar, que mais? Queimava, os cortava em pedaços para dárselos a animais no rancho de Nápoles, que ele tinha tigres, leões. E é por isso que tantos corpos acá em Colômbia, ou tantas pessoas desaparecidas, nunca las vão encontrar. Ni um hueso, ni um pedacito de hueso vão encontrar. Sí. Algumas vezes se siente aqui um olor a carne podrida. Se siente um ambiente muito pesado. Porque es que desapareceu, torturou, massacrou muita gente. Tu lembra das sessões de tortura? Nós fizemos tortura, claro. A tortura é... Que tipo de tortura? Que tipo de tortura? Lo que llamaba meterle un trapo en la boca y con gasolina, jabón y agua empezarle a darle toalla para que respire por la nariz. Para que empiece a cantar las cosas con energía también. Se le colocaba un cable en el pene y en un dedo del pie y se le metía la energía desnudo con agua caliente. Depende de lo que necesitara la persona. ¿A dónde que acontecían las torturas? ¿En la catedral? Sí, en la catedral hubo torturas. Hubo muertos. Allí matamos a Gerardo Moncada Cuartas y al negro, a Fernando Galeano Berrío, dos socios de Pablo Escobar. Los matamos, los descuartizamos y los quemamos ahí. Ellos eran socios, hermanos de Pablo Escobar, pues, hermanos como en la mafia. Te invito también a ver los calabozos, donde Pablo Escobar mantendría a sus prisioneros. Todo este lugar. Eran los calabozos. Entonces aquí pues es los sicarios de Pablo Escobar. Entonces aquí era la prisión. Todos eran la prisión. De dentro de la prisión. Exactamente. Sí. Nadie es testigo. Decir, yo estuve preso en la prisión de Pablo Escobar y sobreviví. Porque nadie, todos los que estuvieron acá, todos murieron. Eu fui à catedral em Medellín e não era uma prisão, era como um resort. Lo que pasa es que eso sí era un sitio de reclusión, digamos. Sí. Lo que pasa es que él lo fue transformando y con la intimidación que generaba sobre los guardias y sobre quienes lo cuidaban, fue convirtiendo eso en una cosa distinta. Pero hay fotos que muestran cómo al comienzo era evidentemente un sitio de reclusión. Ahora, la gente no puede olvidar que en esa época el principal temor en Medellín era que mataran a Escobar. Infortunadamente él no fue capaz de detener sus ímpetus de seguir delinquiendo y por eso el problema se volvió la fuga. Pero estuvimos mucho más preocupados por protegerle la vida que por trabajar en su fuga. Sin embargo, hay que tener presente que había una brigada militar completa rodeando la cárcel.
y que sin embargo él sobornó a los soldados o le tenían mucho temor. El hecho es que salió caminando. Mas él practicaba crímenes lá dentro, ¿no? Bueno, eso fue lo que se descubrió después y la razón por la cual intentamos cambiarlo de cárcel. Y en esa operación, pues fallamos porque se cometieron errores de carácter militar y de las órdenes no se cumplieron a tiempo. Y generaba tanta intimidación que como que las órdenes que se daban no se cumplían a plenitud. Pablo Escobar montó una frota de taxi en Medellín. Era un jeito de se locomover sin ser notado. Mas ninguém se esconde para sempre. A polícia interceptou uma ligação do Escobar para o filho e rastreou o local da chamada. A liga chega agora na casa onde Pablo Escobar foi visto pela última vez. Foi aqui que ele morreu. Essa é a casa onde o Pablo Escobar viveu os últimos minutos de vida e morreu. Exato. Acá Pablo Escobar, ele se sentiu muito seguro, porque él creyó que nadie lo estaba buscando acá en Medellín. Ya no era el mismo Pablo Escobar del año 90, 91, sí, cuando estuvo en la cárcel. No, tenía perdido poder. Ya no tenía una ropa elegante. No, ya era una persona acá, con mucha plata, pero vivía pobre. Pablo Escobar tenía un solo guardaespaldas, el señor Limón, Álvaro. Cuando la policía estaba afuera, Pablo Escobar estaba acá en el segundo piso haciendo una llamada. Este Álvaro sale con su arma acá. Cuando él abre la puerta, los policías, ¡pam, pam, pam! Y aquí ya cae. Acá cae muerto el señor Álvaro. Suben detrás de Pablo Escobar. Acá, siguiendo. Porque es una reconstrucción del día de la muerte de Pablo Escobar. Y entonces, acá el oficial llega. Pablo Escobar trata de escaparse por esa ventana que está allá. El oficial llega acá y ¡pam, pam! Un tiro le da acá en la pierna y otra le da acá en la espalda. Pablo Escobar trata de escaparse por esta ventana y está rodeado ya el ejército, el helicóptero de la DEA. El capitán Aguilar dice que él le disparó porque Pablo Escobar tenía una pistola, entonces él le disparó desde acá para matarlo. Ajá. Porque si no lo mataba él. Y la otra versión dice no, él no lo mató la policía, él cogió su pistola y se suicidó. Cuando tú recibió la noticia, Pablo Escobar está muerto. Yo estoy en la cárcel y yo ese día estaba arreglando mi celda y yo veo que el televisor empieza extra, extra, extra. Acaba de ser ejecutado Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pues puta, yo me enfrié. Me sentí un cobarde por haberlo dejado solo. Me lloró el alma. Senté en mi celda, cerré la puerta. Me acosté en mi cama y me volví, me senté y me daba palmada en la cara. Y me decía, bueno, usted es Popeye, de aquí para adelante va solo y tiene que aguantar. Yo le voy a hacer una sinopsis a usted de quién era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria era bajito, gordito un poquito, las piernas muy fuertes porque jugaba mucho fútbol. Para matar a Pablo Emilio Escobar Gaviria se necesitó de la CIA, la DEA, se necesitó del ejército colombiano, de la policía colombiana, de los paramilitares, de la mafia y de los industriales colombianos y del gobierno. 8 contra él. ¿Por qué? Porque era demasiado inteligente, porque era muy fuerte, porque él era convencido de lo que estaba haciendo. Y es muy maluco saber que esto todo acabó aquí, en este cuarto, en este lugar. ¿Tú vives aquí en la casa? ¿Y tú no te incomoda de morar aquí? No, pero es algo que permanece ya con nosotros. Sí, ¿no tienes miedo? No, miedo no, hay que tenerle miedo a los vivos, los muertos no hacen miedo. Exacto. Está cierto. Te gusta mucho Pablo, ¿no? Sí. Ella mora en la casa que o Pablo Escobar murió y tiene 3 fotos. Es una especie de museo. ¿O qué funciona aquí hoy? Ya estoy viendo que tengo un polidense. Eso lo dejamos a la imaginación de la gente. Sí, ya fiqué con mi imaginación voando. Sí, tengo luces especiales. That is for a big party. ¿Podemos ligar esa luz? Es una casa de prostitución. Algo así, sí. Pero es un lugar, digamos, privado que no cualquiera tiene acceso. Sí. Solamente sí. Ciertas clases de sociedad, ciertas clases de personas. Clases sociales porque es caro.
De mucha plata. Ah, mucha plata. Sí. Mucha plata, ¿cuánto más o menos? $200. ¿Para un programa o para conocer a casa y el cuarto que el Pablo? Y el programa incluye dar una pasadinha no cuarto do Pablo. Pablo amaba a las mujeres. Sí. Pablo amaba a las mucho. Mujeres. Pablo Escobar acá tenía muchas relaciones sexuales con especialmente niñas de 15 años que tenían que ser vírgenes. Él pagaba mucha plata por eso. Cuando él tenía una relación con una de estas niñas, él le regalaba un anillo con una esmeralda y eso quería decir que era propiedad de Pablo Escobar. Y nadie acá en Medellín. Sí, me dio una raiva ahora. Me dio un odio ahora. Enamorarse de esa niña. Porque si Pablo Escobar se daba cuenta que usted estaba enamorado de esa muchacha, te mandaba a matar. Ironía de su destino, ¿no, gente? Pablo Escobar pagaba para tirar a virgindad de crianças y hacía delas propiedad particular dele. O cuarto que ele morreu serve de ninho de amor para quien frequenta a casa de massagem. É isso. Eso es diario. Dorme con esa, Pablito. Epa. Foi quando o senhor recebeu a mensagem: Pablo Escobar está morto, acabou tudo. Mais uma sensação de descanso que de felicidade, pois uno não se pode poner feliz porque matan a alguém, por cruel que seja. Sim. Mas sim foi uma sensação de alívio e de descanso del final de uma pesadilla. Mas Popeye tinha um nível de crueldade muito elevado. Muy elevado, y él habla de sus crímenes y de la gente que mató con una enorme tranquilidad, con una frialdad impresionante. Sí. Y él vivo no representa peligro. No lo sé. Hoy te contrato para matar a alguien. Mucha plata. En este momento, si yo no tuviera a YouTube, a Facebook, mis libros y mi historia, si yo estuviera solo sin estas cosas y me ofrecen $2 millones por matar a alguien, lo mato. ¿Mata? Sí. Acá te presento a mis dos hijos, que son mis dos libros. Sí. Este lo escribí en el 2006 y este antes de salir de prisión. Para conseguir cosas que nunca has tenido, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Mesmo que eso implique en tirar la vida de alguien. No pasa nada. Somos bandidos, somos mafiosos. Si hay que matar, hay que matar. Yo acho que cada uno tiene su límite. ¿Tú tienes un límite? El límite mío es cuando pise la tumba. Puedes me considerar fraca o lo que quiser. Yo tengo límites. ¿Tú tienes límites? Sí. Porque es que usted es de otro mundo. Mire, usted y yo parecemos dos seres humanos iguales, o no somos iguales. Usted tiene oportunidades en la vida, los tuvo. Se preparó, estudió, por eso hoy es una gran profesional, una gran periodista, mas pero yo... Compreendo que tivesses oportunidades difíceis, crescesse num ambiente violento, isso tudo propiciou a tua profissão. Mas é uma profissão que escolhestes. Então, esse fardo está nas tuas costas. Esse peso vai morrer contigo. Assim é. Sim. Comigo é uma escolha. Sim. Hoje a Liga mostrou o universo de dois dos maiores chefões do tráfico mundial. O Pablo Escobar foi morto. El Chapo Guzmán está preso. Mas o problema persiste e é violento. Destrói famílias, destrói uma cidade, enquanto movimenta muito dinheiro. Os Estados Unidos são o maior mercado, mais de 4 milhões de usuários. O Brasil vem logo atrás. Legalizar, descriminalizar, punições mais severas ou conscientizar a população. Ninguém deu uma saída convincente para acabar com o narcotráfico. Enquanto o povo espera, o negócio impera.